personas que lean el libro puedan sentir ese mundo quechua presente y puedan encontrarse a sí mismos, porque de alguna u otra manera todos podemos apelar a nuestros orígenes como indígenas, y creo que allí hay algo que nos puede reencontrar con ese pasado, pero también con un presente en el cual necesitamos convivir mejor. Es la investigación acción participativa modo andino, que viene no de una idea en el aire, de la experiencia de durante tantos años haber compartido la vida en el mundo andino, en particular el mundo andino del centro y del sur del país. Hago esta experiencia presentando un libro maravilloso, y es algo que a mí me ha llevado a hacerme reflexionar, darme cuenta, ¿no? Como todo joven, SIPAS, formar parte de este equipo. Nosotros como co-investigadores hemos sido como puente de comunicación de las familias que mayormente hablan quechua. A estudiantes de ciencias sociales les viene muy bien, a quienes preparan tesis. Aquí tienen un ejemplo también para quienes quieran conocer la complejidad del mundo de este país, donde hay riquezas que permiten renovar también el pensamiento y, yo diría, las propias metodologías de investigación. De todo agradecer a la UCH por querer, por apostar por este tipo de investigación con jóvenes, y que pueda, seguir motivando desde esta publicación nuevas producciones similares.